Bajo el lema Valencians en danza, los artistas Ceballos y Sanabria realizan el monumento infantil municipal de la Plaza del Ayuntamiento. Los artistas proponen con su proyecto un recorrido por las danzas y bailes de nuestra tierra para descubrir la riqueza festiva y tradicional de los valencianos y valencianas. En este sentido, Ceballos y Sanabria ponen en valor que una parte importante de la identidad de un pueblo se encuentra en su cultura, que la conforman, entre muchas cosas, sus fiestas y tradiciones. Por eso se han fijado en las danzas típicas que desde antiguamente se realizaban en muchas fiestas de nuestro territorio. Danzas rituales que tienen sus raíces en celebraciones a los dioses paganos y que se cristianizaron después de la Reconquista. Las danzas, como por ejemplo las del Corpus, aparte de su carga simbólica y su carácter ritual, tienen una procedencia popular, el baile de las gentes populares. Entre las danzas presentes en la falla infantil, estarán las vinculadas directamente a festividades como la del Corpus de Valencia o las de la Virgen de la Salud de Algemesí. También la diversidad en la indumentaria estará presente en la obra final.